Arranca la Liga Endesa 2018-2019 con el partido Barça-Lasa Herbalife Gran Canaria, y en donde el rival a batir va a ser el Real Madrid, campeón de Euroliga, de Liga CB y la semana pasada de la Supercopa. Ya vimos que el equipo blanco se está de momento adaptando bien a la baja de Luka Doncic. Veremos esta temporada cómo es capaz de superar dicha baja y ver si los fichajes, tanto Gabriel Deck como Clement Prepelic, son capaces de aportar lo que se vio ya en el fin de semana pasado en Santiago. En el grupo de outsiders, para intentar desbancar al líder, los que más posibilidades tendrían serían tanto Baskonia como Barça-Lasa. Baskonia mantiene el proyecto del año pasado, cambiando pocas piezas, e intentará ser competitivo y volver a hacer del Buesa a ese fortín inexpugnable como lo fue el año pasado. Barça-Lasa es el año post-Navarro, es un año especial. Creo que este año sí que tiene una plantilla bastante más compensada, con dos bases, una rotación amplia, y veremos si este año, de la mano de Svetislav Pešić, es su año y consiguen realmente ser candidatos reales a poder optar a los títulos, pese a que el año pasado, en el fin de semana de la Copa, fueron capaces de ganar. En un segundo vagón de candidatos también encontraríamos a Unicaja de Málaga, que puede ser un poco la incógnita de ver cómo se adapta a los cambios. También ha marchado Joan Plaza, ha llegado Luis Casimiro. Veremos cómo la pérdida de Nedovic, de jugadores importantes que pueden hacer con la llegada, que pueden hacer que el equipo le cueste un poco más adaptarse. También en este grupo encontraríamos al Valencia, que no ha retocado especialmente el juego, únicamente el cambio de banquillo. Marcha Chus Vidorreta, llega Jaume Paussarnau, y esperar que los jóvenes tipo Abalde, Sastre y Guillem Vives den un paso al frente que se espera. También en este grupo, y por el hecho de jugar en Euroliga, encontramos Herbalife Gran Canaria. Veremos cómo le afecta precisamente el jugar Euroliga a un equipo que no está acostumbrado a ello, pero entendemos que puede ser uno de los equipos que outsiders a hacer un papel más que digno esta temporada. Con el objetivo de entrar en playoff, encontraríamos a Iberostar Tenerife, que ha cambiado bastantes caras, se ha reforzado bastante bien, pero que ha puesto a un viejo conocido como Chus Vidorreta al frente. También en este grupo encontraríamos ahora a Banca Andorra, que viene haciendo las cosas muy bien, se refuerza bastante bien desde la Secretaría Técnica, y veremos si son capaces de encontrar ese punto. Y también creo que en este grupo podemos encontrar a UCAM Murcia, con Javi Juárez, que da el salto desde el EBA del Real Madrid directamente a CB. Un equipo que mantiene la base, ha añadido varias piezas interesantes y puede ser un equipo para entrar en playoff y que puede dar más de un susto a alguno. Dentro de este grupo, perdón, después del grupo este, encontraríamos a un grupo de equipos que en principio no debería sufrir para salvarse, que podrían optar, si las cosas fueran bien, para playoff, como sería Montaquit Fuenlabrada. Un poco incógnita, a ver cómo responde, cómo se mantienen los veteranos Popovic, Yenga, Paco Cruz. También estaría Movistar Estudiantes. Veremos los americanos y Jankovic cómo se adaptan al proyecto de José María Berrocal y cómo los jóvenes Vicedo, Brizuela, Håkansson, pues si son capaces de dar un plus de competitividad al equipo. Y ya por último, los equipos que en principio deberían luchar por salvarse: Mombus Obradoiro. Hemos visto este fin de semana que le va a costar, ha cambiado muchas piezas, pero bueno, siempre de la mano de Moncho Fernández consigue sacar rendimiento y sacar jugadores que nadie conocía. También encontraríamos a Delteco GBC, que ha cambiado por completo la plantilla prácticamente, y en donde únicamente se mantienen cinco jugadores del año pasado, destacando Fede Ballaque. Y veremos un poco las incógnitas, ¿no? De jugadores veteranos como Sekulic, Faverani, Burjanache, Corbacho, jugadores veteranos, jugadores de gran calidad, pero que a nivel físico tienen un interrogante bastante grande. Si son capaces de mantener un nivel físico importante, no debería sufrir del teco. La cosa estará en caso de que estos jugadores estén lesionados. También otro equipo que ha cambiado varias caras, pero que mantiene el proyecto, es San Pablo Burgos.
Ha añadido a Dino Radonjić, Bruno Fittipaldo, Kravtsov y en principio ha conseguido mantener a Deon Thompson. Veremos si el equipo de Epifanio es capaz de ser tan competitivo como fue el año pasado, un equipo que no parecía, que parecía condenado, perdón, a descender, pero que sin embargo hizo un papel más que digno. También encontramos a Divina Seguros Juventud, que tras el cambio de propietario, en principio, pues ha podido mantener a Nicola Provitola, ha fichado a un ex Euroliga como Quincy Miller y varios americanos de interés. Seguro que Carles Durán luego saca bastante provecho de los chavales y veremos si no pasan los apuros del año pasado. Y también, obviamente, en este grupo, pues encontramos a Tecniconta Zaragoza, que este equipo sí que ha cambiado todo, únicamente se mantiene Jonathan Barreiro, y también con estos veteranos, tipo Nacho Martín, Mackale, Fran Vázquez, Seibu, jugadores veteranos, que veremos a ver si son capaces de aportar y sobre todo son capaces de mantenerse sanos a nivel físico. Y por último, pues bueno, vamos a hablar de los dos equipos que han ascendido, Cafés Candelas Breogán, otro equipo que ha fichado a varios jugadores veteranos como Vidal, Tarik Kinsey, Gen Norel. Bien, es un equipo que en principio, de la mano de Nacho Lezcano, debería única y exclusivamente centrarse en salvarse. Y veremos a ver precisamente cómo se adaptan estos jugadores veteranos que, al menos a diferencia de Tecniconta Zaragoza y del Teco, sí que son jugadores que se mantienen habitualmente más sanos que los que han fichado tanto el equipo maño como el equipo vasco. Y por último, con la misma fórmula de jugadores veteranos y jóvenes de proyección, Baxi Manresa, con el regreso de Peñarroya al banquillo, se ha hecho con los servicios de Alex Renfrow, de Ryan Toulson o de Duellman, por poner un ejemplo. Jugadores que en principio, pues bueno, deberían ser los líderes y conseguir que el equipo Manresa, ¿no?, pues consiguiera la permanencia. Así empieza la ACB, empieza con, como hemos dicho ya, con un interesante Barça-Lasa Herbalife Gran Canaria y veremos a ver qué nos depara la ACB esta temporada.